Hemos sido congruentes con esta visión. Los esfuerzos del Gobierno de México se han dirigido a construir una relación institucional de respeto mutuo y beneficio para ambas naciones. Por eso hemos avanzado en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el objetivo de mejorar la competitividad de la región y crear en ella más y mejores empleos. También hemos profundizado esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional, que tanto afecta a nuestras comunidades. En ningún momento hemos escatimado nuestra cooperación porque somos conscientes de la responsabilidad compartida que implica esta importante labor. Y por supuesto, hemos defendido todos los días los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, siempre con respeto al marco legal de ese país vecino. La relación bilateral conlleva enormes oportunidades que ambas naciones debemos aprovechar. Se trata de una relación intensa y dinámica, que naturalmente también nos presenta retos. Pero estos desafíos nunca justificarán actitudes amenazantes o faltas de respeto entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones. Pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Por ello, ante los últimos acontecimientos, el Senado de la República, de manera unánime, condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados. A este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos, muy orgullosos de todo lo que somos. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo
de la base del respeto mutuo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. Presidencia de la República. Que nos robó el programa. Mira, el año pasado invitamos a un chavo nuevo, nos daba noticias y nos daba cosas. Enrique se llama. Y ya empieza el programa ahora. Así, al rato nos va a quedar media hora. Oigan, escuchamos al presidente Enrique Peña Nieto en este mensaje que creo que si algo ha hecho en los 5 años de diplomacia y de mensajes que ha enviado el presidente Peña Nieto, esto ha sido lo mejor. Un mensaje, lo dijimos hace rato en la tarde, un mensaje duro, un mensaje claro, un mensaje digno. Unificador, diría yo. Yo creo que este mensaje le cayó como bomba a muchos fanáticos que no esperaron ver a un presidente Peña Nieto tratando de unificar. Y miren que tiene razón en este aspecto. La verdad es que si en algo tenemos que estar juntos es para defender a México. Pero díganos ustedes qué les pareció este mensaje. La verdad es que buscaron el programa con más rating y pusieron ahí este mensaje. Habló Enrique, dijo, ¿cuál es el pinche? Ya ven cómo es grosero. El pinche programa más. Pero me da gusto este mensaje. Les vamos a platicar hoy las reacciones de los candidatos. Hoy tenemos debate y eso lo tienen que saber. Este va a ser un tema, el mensaje que envió Peña a Trump. Y las diferentes reacciones de los candidatos. Andrés Manuel, un aplauso, ya lo puse en Twitter, lo dije hace rato, porque miren, hay que ser congruentes, y si alguien hace las cosas bien, hay que decirlo, porque eso es importante. Andrés Manuel lo hizo muy bien. Andrés Manuel en un tweet dijo que el mensaje del presidente Peña Nieto era el correcto, era el tono. Y a mí me pareció que los cuatro, o sea, los cuatro candidatos... Bueno, Anaya le hizo de jamón, pero yo no entiendo a Anaya. Hoy vamos a platicar. ¿Hoy quién viene? ¿No viene Juan Pablo Adame? No viene Juan Pablo. Viene el líder de Acción Juvenil. Líder de Acción Juvenil. Vamos a platicar con él. Vamos a ver qué opina él del mensaje de Ricardo Anaya, que criticó la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Dice Iván, el señor Ivano, ¿cómo estás? Oye, Jorge Roberto Avilés, pues el mensaje de Peña Nieto fue tarde. No, fue hace rato. No, ¿qué? Ahí te va. Yo al principio estaba de acuerdo contigo, Iván, porque una de las cosas que me hubiera gustado es muchos mensajes antes de dignidad, sobre todo después de las afrentas de Trump. Pero María José Cadena me dijo algo que la verdad es que tiene un muy buen punto. La agenda, en teoría, no la puede poner el presidente Trump. El presidente Peña no puede estar reaccionario a cualquier estupidez que salga de la boca de Donald Trump, porque pues no sería entonces. Porque nunca ha sido serio Donald Trump. Pero creo que en este momento era... Bien, a mí contundente. Me gustó el tiempo, todo me pareció bien. Dice aquí Iván que es tarde. Bueno, pues ninguna verga en bona. Estoy en radio, no. Ningún chile en bona. Entonces, bueno, dice el orden. Esta noche en directos de la CDMX, Radio Fórmula presenta La Maldita Hora. Y con ustedes, su despreciable conductor, Jorge Cayo de Hacha Aviles. Antes de nada, creo que les debemos una explicación. Seguramente ustedes sintonizaron a las 9 de la noche, prendieron el 104.1, el 1500 AM, abrieron el Facebook Live de Fórmula y se encontraron con un rostro, uno no tan bello como el mío, diríamos el segundo rostro más bello de México, el rostro del presidente Enrique Peña Nieto. Les voy a contar rápido la historia de por qué el presidente Peña Nieto ocupó el primer espacio de este programa. Bueno, el presidente Peña Nieto agarró su celular, le marcó al señor Fórmula y le dijo: ¿cuál es el programa que tiene más rating en el mundo? Y más credibilidad. No quiero de esos mentirosos que Facebook es diabólico. No. ¿Cuál es el programa de credibilidad? Y el señor Fórmula le dijo, la verdad, pues es que hay que decirlo. Ah, La Maldita Hora, ahí voy a mandar el mensaje. Digo, porque este mensaje no es nuevo, lo publicó hace rato. Oigan,
Pues es que acabamos de escuchar, amigos y amigas. Bueno, buenas noches. Hoy son las 9 de la noche. Bueno, las 9:10 de la noche. Hoy es jueves 5 de abril del 2018. Nos están escuchando, obviamente, del 104.1 de FM, 1500 de AM. Acabamos de escuchar el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dio, quizá el mensaje institucional más importante en el sexenio después del de la Casa Blanca. Ese lo dijo Angélica Rivera. Este es el mensaje que más gusto me ha dado escuchar por primera vez. Lo puse en Twitter. Por primera vez después de casi 5 años de una bastante cuestionable actividad diplomática, si no es que terrible actividad diplomática, después de recibir 2 años de recibir insultos, primero un año de un candidato republicano allá, incluso lo invitamos acá, después de un año de insultos ya como presidente, después de que nos insultaran también hasta los embajadores de Venezuela por primera vez, después de mucho tiempo. Creo que todo el país está de este mismo lado, excepto Ricardo Anaya, porque, bueno, ¿qué les digo? Pero bueno, miren, este mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, claro, firme, duro, frente al presidente Donald Trump, reconoció, y esto fue, yo creo, lo que le hizo explotar la cabeza a muchos chairos, y lo que nos hizo aplaudirle este mensaje al presidente Enrique Peña Nieto, reconoció a los demás candidatos, reconoció las posturas. El presidente Peña Nieto empieza el mensaje y en cierto momento, a mitad del mensaje, cita las palabras de Ricardo Anaya, candidato del Frente, cita las palabras después de Andrés Manuel López Obrador. Ahí yo creo que las dimensiones se juntaron, ya nadie entendía qué pasa. Es raro ver al presidente de la República diciendo Andrés Manuel López Obrador. Es que a mí me pareció exacto el mensaje. Me pareció. Hay mucha gente que está quejando hoy porque, miren, y yo se lo decía en la tarde porque tuve una discusión con Tatiana Cloutier. A mí me parece incluso que todos deberíamos unirnos en este momento en contra de una persona que nos ha insultado como Donald Trump. Me pareció exacto. Alguien decía que es muy tarde. Mucha gente nos está diciendo, es que es muy tarde. No es posible que Peña Nieto nos haya... Bueno, a ver, número uno, bueno, es que ningún chile embona, no, como diría Peña Nieto. No, en este país ningún chile embona y no van a reconocerte. Pero ¿por qué no? Se vale decirlo. A ver, miren, yo se los he dicho muchas veces, yo no voté por el presidente Peña Nieto. Y ganó. Ni yo no. Tú no votaste. No. Pero ¿saben cuál es el nombre del presidente de México hoy y de aquí el 1 de diciembre? Enrique Peña Nieto. No es Andrés Manuel. El nombre del presidente no es Ricardo Anaya, no es Margarita Zavala, no es José Antonio Meade. Es Enrique Peña Nieto. Y todos en este momento, y más con lo frágil y mal que está la relación con Estados Unidos, con el presidente Trump, por lo menos, creo que tenemos que ponernos de ese lado. Ahora, fíjate una cosa. ¿Cuánto tiempo le han estado exigiendo a Enrique Peña Nieto que dé la cara por México, que se faje los pantalones y que dé una postura firme? Sí. Ahora, ¿por qué no? Yo creo, mi punto de vista particular, no lo había hecho antes porque no había habido modo de hacerle frente. Porque Trump, como dice una cosa, dice otra. Ante esta acción, que es evidentemente una agresión del gobierno de Trump, sí, hacia, claro, México, pues lo que menos podíamos esperar es una reacción de este tipo del gobierno que te representa. Y además, me parece que hizo muy bien en recopilar la actitud de los cuatro, sí, candidatos, no, presidenciales, que además fueron muy dignas de los cuatro. Me parece que fueron muy dignas y en esto somos uno solo. A mí me pareció muy digno. Mi pregunta es, presidente, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde están tus 5 años? ¿Dónde estuvo 5 años? Porque si este es el presidente, que si este es usted, presidente Peña Nieto, nos hubiera encantado conocerlo 5 años antes. Este es el presidente que estábamos esperando que diera la cara por un país digno. Ya no tiene presión. Es que ¿cómo cambia? Sí. ¿Te das cuenta? A mí me hubiera gustado que este último año, de un presidente más suelto, menos robótico, más directo, hubiera estado desde el principio. Ya llegó. Ya está aquí. Pero muchos comentarios. Incluso yo aplaudo mucho porque en esto nos pusimos de acuerdo todos. Hasta sí. López Obrador. López Obrador puso en la tarde, después de escuchar, ajá, este mensaje, lo voy a recuperar aquí, puso un tweet. Puso un tuit en donde aplaudía de cierta forma. Bueno, yo le aplaudí también. Reconoce, pues, que la actitud, la de Enrique Peña Nieto es la correcta. Dice, he tratado el tema sobre las amenazas del presidente Trump
y su memorándum para enviar a la Guardia Nacional a la frontera. Hoy en Laredo volví a abordar el asunto. Celebro que el presidente Peña Nieto haya respondido como lo hizo. Eso, bien. Eso yo lo le hace aplaudo. Verse bien. Eso es, esa es la actitud que nosotros esperamos de alguien que quiere ser presidente de la República. En contraste, lo que hace Ricardo Anaya, que le regatea el mensaje al presidente. Mira, hay algún momento en la vida que tienes que reconocer algo, caramba. Pero te ves mejor no siendo un niño caprichudo. Te ves mejor. Y esto se lo aplaudo a Andrés. Y se lo digo yo aquí en micrófonos nacionales, Andrés. Hiciste muy bien reconociendo esto. Quien sea, y si tú hubieras sido el presidente y tomas la misma decisión, te lo hubiéramos reconocido aquí también. Sí, y hubiera sido un mezquino quien no lo hiciera, como en este caso es Ricardo Anaya. Y hoy vamos a debatir también qué opinan los representantes de cada una de las campañas, de los debatientes que vamos a tener hoy, del mensaje y de la respuesta de cada uno de ellos. Voy a retomar rápidamente el tuit de Ricardo Anaya. Teníamos tantas cosas de qué hablar, pero ya no dura este programa una maldita hora. Gracias, presidente Peña. Sí. Peña nos sacó del aire. Me censura más Peña que Andrés Mano. Oigan, este es el tuit que publicó Ricardo Anaya. Mezquino, me parece. Vamos a platicarlo. Ustedes díganme qué opinan. Dice así: es correcto que el gobierno federal haya fijado una postura frente a los ataques de Trump, pero no es suficiente porque ningún chile embona en este país. Dice Ricardo Anaya: debemos decir con firmeza que las negociaciones con Estados Unidos están condicionadas a que cesen las amenazas hacia los mexicanos. Es momento de unidad nacional. Bueno, le fue como en feria. Mira, voy a leerte el primero. Qué mal te ves regateando justamente y no sumando. Yo estoy de acuerdo. Voy a leer otro que dice: qué miserable te ves achicando un mensaje que dignifica a todos los mexicanos. Qué pinche decepción. Ese es mío. Por cierto. Ese es de un usuario que se puso a calle de hacha. Bueno, mira, Margarita Zavala dice: vamos, presidente EPN, José Enrique Peña Nieto, todos los candidatos y miles de mexicanos juntos a la frontera. De acuerdo. Agarrados de la mano, frontera, no, pero sí. Mandemos una señal de solidaridad a nuestros paisanos para que sepan que no están solos, y a los millones de estadounidenses que quieren y respetan a México. Juntos is together. Ahora, así puso Margarita, sí. Dios mío. Sí. ¿Ya puso algo José Antonio Meade? Ahorita vamos a ver. Porque hasta la tarde, después de este mensaje, que incluso lo platicamos en Diario de Confianza, a las 5 en punto, nos pueden ver, es gratis, no necesitan comprar un coche, ahí está el celular. Sí. Estábamos esperando a ver qué decían. ¿Ya puso algo, sí, José Antonio? José Antonio Meade dice: suscribo la firme posición del presidente Enrique Peña Nieto, así como la postura de Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional ante las amenazas de Donald Trump. Unidos somos más fuertes. En breve, un nuevo posicionamiento al respecto. Eso lo puso hace 2 horas. Me parece elegante, me parece... Yo no sé por qué Ricardo tenía que regatear en este momento, que es... Tienes que mostrar altura de miras y decirte... Exactamente. A ver, time out, nos salimos de la campaña. Estamos juntos en este, en esto que es México, todos juntos. Por más pleitos que traigas con quien quieras, es tu país, lo tienes que defender. ¿Le irá pegar o sin le irá duda funcionar? Yo creo que son errores. No, o sea, las vísceras de Anaya estarán molesto con Peña Nieto. Pero tienes que trascenderlo, porque no es Peña Nieto, es el país. Porque caramba. Mira, y fuera de eso, exacto, ahí está. No es Peña Nieto el que salió, no es un tal Enrique Peña Nieto que salió a dar un mensaje sobre Donald Trump. Es el presidente de la República hablando sobre una afrenta que hizo el presidente de Estados Unidos contra todos los mexicanos. Como hace mucho tiempo que no sucedía, esto era previsible que en algún momento nos iba a pasar, tener que unirnos en torno a quien sea. Y el primero que lo dijo, sin duda no ahorita, desde antes, fue el propio Andrés Manuel López Obrador, que algún día dijo: yo me sumo al presidente Peña Nieto en caso de que Donald Trump quiera interferir en México. Muy bien. Y cumplió su palabra, lo hizo y mostró su solidaridad en este momento, cosa que hay que aplaudirle a Andrés Manuel López Obrador sin regatearle absolutamente nada. Andrés, tú y yo esta noche estamos del mismo lado. Y si este es el lado en el que te vas a poner, siempre vamos a estar de tu lado. Margarita Zavala, también te lo decimos. José Antonio Meade, te lo decimos. Presidente Peña Nieto, bueno, usted ya lo sabe. Ricardo Anaya, al parecer, en esto no estamos del mismo lado, y el lado se llama México. Entonces, a ver, lo vamos a debatir, vamos a ver si esta respuesta fue suficiente, que les gusta. Aquí mucho enojado, mucho panista enojado, pues enójense con su candidato. 55, 13, 86, 32, 44. ¡Hoy hay debate! Yeah.
señoras y señores. WhatsApp de confianza. 55-386-3244. La radio es confianza. Pues peleando, informando, sintiendo, riendo, no sé, pero me da gusto que estén acá. Eduardo Pacheco, me da risa que los peje o vas, escuchen el programa de Cayo, les gusta el masoquismo. A mí también me gusta que estén aquí, me gusta que todos estemos aquí, que estemos formando parte de esta conversación, que es muy importante. Alberto Pliego, hit your mother, prianistas, ¿ok? Dice Oscar Flores, Córdoba, chinga tu madre. Yo comparto la idea de Naya, dice Raúl Padilla. A ver, platícanos por qué. Yo estoy de acuerdo. Mira, ahí te va. Y esto es lo que yo pienso sobre el caso de Naya. Estoy de acuerdo que no ha sido suficiente y no va a ser suficiente un mensaje después de todas las afrentas. Pero como dice Amado, hay que ser. Naya debió ser más grande que esto, más grande que las vísceras y realmente salir a decir que el mensaje del presidente estaba bien. Señor Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué es esto, güey? No mames. Venga a reunirme con los vecinos. ¿Me vas a saltar o qué chingados? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, vale, bien, bien. Traer ahí propaganda ya, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Señor, no, te hablamos con Luis Guatemala, mucho gusto. Hola, Luis, ¿qué tal? Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo están, amigos? Qué bueno que vinieron. Muy bien. ¿Cómo estás? Ya voy a pedir mi silla permanente. Sí, ya, el presidente ya nos quitó 15 minutos del programa, entonces... A 5, ¿no? Ah, sí, 5, qué bueno. Entró en Cadena Nacional. ¿Ah, sí? Habló por teléfono y dijo, ¿cuál es el programa que tiene más ratings? Ese, pónganmelo. En ese, pónganmelo. ¿Era hoy o este? Pero bueno. Y el de mayor credibilidad, este. ¿No? Eso es lo máximo. Exactamente. Era hoy este, pero decidió por la credibilidad de este. Oigan, ¿cómo ves, Poncho? Digo, te lo voy a preguntar ahorita, pero... ¿Te gustó el mensaje? Del presidente, sí, claro. Sí. Sí, la neta, ¿no? A Tatiana no le gustó tanto. Había puesto un tuit bien bueno que le puse qué chingón, paisana, y lo borró después. El presidente es chingón. Eso había puesto. Se me hizo bien vulgar, güey, que lo haya borrado, güey. Y le reclamé por DM. ¿Nadie te sacó un screenshot? No, güey. Nadie me sacó sí, lo borró en chinga y a mí se me hizo bien mezquino. Porque fuera de que, digo, yo no ni voté por Peña, pero fuera de que no hayas votado por Peña o no, pues se vale decir, oye, güey, estuvo bien el mensaje, ¿no? O sea, fuera de todo. Y le dije a Tatiana, ay, ¿qué le puse? Le puse, paisana, ¿por qué borraste el tuit? ¿Alguien te obligó? ¿Te cambié de opinión? Bueno. ¿Qué mentiras te dijo Juan Pablo? No, a mí me trajo aquí. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Señores, hoy es jueves de debate. Ya lo saben, ya están aquí por eso, no se hagan güeyes. Oigan, hoy es jueves de debate y como ya saben ustedes, vamos a platicar con nuestros invitados acerca de todos los temas. Faltan menos de 3 meses para el apocalipsis de este país. Y con nosotros el día de hoy está Pablo Angulo, presidente de la Red de Jóvenes por México, candidato a diputado federal. Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Cayo, gracias. Me da gusto. Por la invitación. Luis Ángel Guatimea, ¿pronuncié bien? Guatimea, así es, estimado Cayo. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Es un gusto para mí, coordinador general de Acción Juvenil del PAN. Alfredo López Rojas, coordinador de las redes ciudadanas de Margarita Zavala. Lo conocen, platicamos ayer incluso. ¿Cómo estás? Así es. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Nuevamente, ya voy a pedir mi cita permanente programa. Ya, Peña, y tú llamarás a este programa juntos. Exactamente. Sonó terrible para Margarita Zavala, pero bueno. Bueno, pues podemos contrastar a la que va a ser la presidenta con el que es el actual presidente. Y gracias a ti, Poncho, que no vino Antonio Atolini. Me da gusto. Aquí estoy una vez Alfonso Durán y Enciso. Alfonso Flores Durán y Enciso. Flores Durón.
Flores Durón y Enciso. ¿Por qué siempre hago eso? Alfonso Flores Poncho, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contento de estar aquí otra vez. ¿Concejal? Suplente a concejal. Suplente a concejal, mira, qué bien. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo bien? Vamos a empezar con el tema de hoy. El día de hoy, el presidente Enrique Peña Nieto, después de 2 años de insultos del presidente Donald Trump, bueno, 1 año de insulto como candidato, 1 año de insulto como presidente, el día de hoy manda un mensaje claro, un mensaje duro, un mensaje, híjole, a mí me pareció muy bien, a la mayoría de las personas que estuve checando ahí los comentarios me pareció bien. ¿Qué piensa Ricardo Anaya, Luis Ángel Guatimea del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, yo les pregunto primero qué día es hoy, ¿no? Hoy es 5 ya, ¿no? Hoy es 5. ¿Cuántas horas pasaron desde que Donald Trump dio estas declaraciones hasta que Enrique salió a dar la cara, ¿no? Yo critico y repruebo categóricamente que el presidente de la República haya tardado tanto tiempo en hacer una declaración sobre los comentarios de Donald Trump acerca de militarizar la frontera, ¿no? Me parece grave que pase tanto tiempo sin una posición contundente de la Oficina de Presidencia de la República, y celebro que el candidato de la coalición Por México al Frente haya dado una respuesta y haya dado la cara tan tempranamente como lo fue hoy en la mañana, ¿no? ¿Todos en la campaña están de acuerdo con la posición de Ricardo Anaya sobre el mensaje que no le gustó, al parecer, sobre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump? Más que no le haya gustado, creo que lo que critica es que tardó muchísimo en hacerlo. Ricardo, desde un inicio, desde que Presidencia de la República invita a Donald Trump cuando era candidato y lo trae como jefe de Estado, desde ese momento él ya criticó estas acciones y la falta de contundencia por parte de nuestro presidente. Y bueno, estamos todos en sintonía con él, y creo que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, estamos de acuerdo con eso. Poncho, ¿qué te parece el mensaje? A Andrés Manuel le pareció un buen mensaje. Te pregunto a ti, ¿cómo viste el presidente? Yo también estoy de acuerdo un poco que se tardó el presidente Peña Nieto, no solamente de ayer o antier a hoy, sino tardó varios años. La firmeza de Donald Trump y los ataques vienen ya desde su campaña. Y recordemos aquel penoso incidente en el que Luis Videgaray, en plena campaña presidencial de Estados Unidos, trae de visita a Donald Trump. No sirvió para nada. Semejante favor que le hizo a Donald Trump. Sin embargo, nosotros sí reconocemos que hoy el presidente Peña Nieto da un buen mensaje. Entendemos que es un momento donde tenemos que buscar la unidad entre los mexicanos, alejar este tema de las campañas electorales y sí respaldar al presidente Peña Nieto. Lo respaldamos en este mensaje contundente que le dio al gobierno de Estados Unidos. ¿Te hubiera gustado? Mira, discutíamos hace rato sobre el timing del presidente Peña Nieto. Ahora, escuché un comentario, se los comparto aquí todos para ver qué opinan. Yo al principio era de la idea que ayer mismo debía haber mandado un mensaje. Pero claro, María José Cadena, de hecho, me dijo, el problema de aquí es que no puedes estar jugando con Donald Trump. Donald Trump, como dice una cosa, dice otra, ¿no? O sea, un día te miente la madre y al otro, pues también, ¿no? Entonces, no sé, ¿crees que tardó mucho el presidente Peña Nieto en dar este mensaje, Pablo Angulo? No, de ninguna manera. Primero, reconozco plenamente la fortaleza del presidente de México, de Enrique Peña Nieto. Creo que desde el primer día de su mandato ha sido un presidente, sobre todo, responsable. Ha sido un presidente de enormes transformaciones. Lamentablemente han existido intereses políticos de actores relevantes en la vida pública de nuestro país que han buscado más su interés personal, su popularidad, en contraste con lo que le beneficia a México. Creo que si todos nos uniéramos para sacar adelante los grandes temas de México, este país sería sumamente diferente. De acuerdo. Hoy reconozco que algunas fuerzas, como es Andrés Manuel López Obrador, como es José Antonio Meade, respaldan este mensaje del presidente, convocan Margarita a la Zavala unidad también. Margarita Zavala. Y lamento profundamente que Anaya, Ricardo Anaya, siga en su misma postura, tratando de buscar reflectores, tratando de sacar provecho político, que no sea claro ni contundente en lo que nos corresponde a todos los mexicanos, que es, coincido contigo, Cayo, es un momento de unidad nacional, es el presidente de México. Hayas votado por él o no, digo. Estés de acuerdo con él en sus filias políticas o en, inclusive en sus en su forma mandato, de conducir sí, claro, el gobierno. Pero hoy es un momento de unidad nacional donde queda claro que a Ricardo Anaya, como traicionó al PAN, va a traicionar a México. Así es su forma de hacer política. Hoy no le interesa la unidad nacional ni le interesa a México. Le interesa cómo se ve a él ante sus posibles electores. Y una vez más, creo que lo que interesa aquí hoy, lo que está
claramente establecidos son los retos que tenemos como nación. Son momentos muy complicados para México, lo han sido este sexenio, no ha sido nada sencillo, y hemos visto un presidente que ha tenido un sentido de responsabilidad muy preciso, muy justo, de hacer lo que tiene que hacer, y lo dijo desde el primer momento, no venía a gobernar, venía a transformar a México, y eso le iba a costar popularidad. Le ha costado, pero ha tomado decisiones fundamentales, importantes, y desde el partido lo respaldamos. Creemos que este mensaje ha sido un mensaje muy contundente, lo dijo con mucha claridad. Sí. Las frustraciones de la política interna de Donald Trump no tienen que referirse a los mexicanos, ¿no? Entonces, lo hizo muy bien. Alfredo, ¿cómo ves, cómo vio Margarita, cómo ves tú en el equipo de Margarita, cómo vieron el mensaje del presidente Peña Nieto? Mira, el mensaje del presidente Peña Nieto al final del día fue acertado, ¿no? Es un mensaje que demuestra firmeza y que le habla de frente a Donald Trump pidiéndole específicamente que no descargue sus frustraciones entre los mexicanos. ¿Cuál es el problema? Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y el presidente Peña pues lleva año y medio dando mensajes de tibieza, ¿no? De tibieza en su mensaje, de tibieza en sus acciones, invitando a Donald Trump a México prácticamente a ganar la presidencia de Estados Unidos. Y eso no puede ser. Pensando en que nos iba a beneficiar de alguna forma, que no lo ha hecho. Que nos iba a beneficiar. Ahora, hay un contraste muy grande, ¿no? Y el contraste lo puedes ver con los otros candidatos, ¿no? La actitud de Ricardo Anaya, candidato del PRD, pues es de una mezquindad y de una... O sea, es decir, es penoso que en un momento donde necesitamos unidad nacional salga a tratar de ganar tajada política. Pero, por otro lado, si tú ves a Margarita Zavala, demuestra un absoluto liderazgo. ¿Y a qué me refiero con liderazgo? Pues ella sale a tiempo. Ella sale a tiempo y mira, como ayer ya se está haciendo costumbre, tenemos el libro, es la hora de México. En el capítulo 6 está la postura muy clara con las acciones de Margarita Zavala, candidata, la primera mujer candidata independiente a la presidencia. Vale la pena preguntar porque hicimos la misma pregunta con los libros de Andrés Manuel. ¿Sí lo escribe Margarita Zavala? Por supuesto. Hay que preguntar. Sí. Y donde hay una postura muy clara, es el capítulo 6 específicamente, donde habla la postura que tiene que tener México frente a Donald Trump y frente a los retos globales que tiene este país. Protegiendo a los mexicanos en el extranjero y también protegiendo a los mexicanos que viven en México frente a la amenaza comercial, ¿no? Que se puede volver no solo Donald Trump, sino Andrés Manuel López Obrador por las políticas proteccionistas. Imagínate un escenario de terror donde López Obrador tiene políticas proteccionistas y Donald Trump tiene políticas proteccionistas. Bueno, terrible. Nos va a ir mal a todos, de este lado y del otro lado de la frontera. Luis Ángel, como ya nos ha ido. ¿Crees que esto le vaya a pegar de cierta forma a Ricardo Anaya? ¿Crees que el PRD también bueno, todos en la coalición Movimiento Ciudadano esté de acuerdo con el mensaje del candidato? De entrada pongo sobre la mesa lo que decía Pablo, ¿no? El sentido de responsabilidad. Sí, ya era necesario, pero es un sentido de responsabilidad sumamente tardado, como todos los posicionamientos del presidente Peña Nieto. Y estoy seguro que, como todos en esta mesa, bueno, este tema, por supuesto, que va más allá de un proceso de campañas en el que ya entramos. No se trata de un asunto electoral, decía en la mañana Ricardo Anaya, es un asunto de país. Y en sí, eso tiene mucha por supuesto, lo indispensable es salvaguardar nuestra soberanía nacional y mantener una visión constructiva de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero tenemos que respetarnos como mexicanos. Tenemos que respetarnos y tenemos que ser claros y contundentes como lo está haciendo Ricardo Anaya. Te voy a aprovechar para vamos a platicar hoy. José Antonio Meade, el único candidato que faltaba de presentar su 3 de 3. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí el único? Bueno, ya todos ya la presentaron, sí, ¿verdad? Sí, ese era el único que faltaba. Publicó su 20 de 20. Publicó, así, ¿no? Publicó la 7 de 7. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece al equipo de Ricardo Anaya esta modalidad? Este 7 de 7, que es el 3 de 3, pero con más cosas. Pues mira, está medio rarón, ¿no? Sí tiene cuatro cositas más. Son cosas como, tengo entendido que... Ahí... Ahorita te especifico. Sí, sí, sí. No, de hecho, si nos pudieras especificar... Por supuesto. Es una nueva modalidad. Porque... Le llama 7 de 7. Dice, papelitos hablan. A diferencia de los demás candidatos, específicamente Ricardo Anaya, ha estado involucrado en una serie de señalamientos, de acusaciones, de actos de corrupción, de lavado de dinero, señalamientos, de triangulación, y de cosas que al final de cuentas le ha seguido toda su carrera política. Ricardo Anaya es el más corrupto de todos los candidatos.
¿Consideras que es el más corrupto de los tres? O sea, pues es el que se le ha podido comprobar más. O sea, a diferencia, podríamos decir que ni Andrés Manuel entonces ni... Y mira, yo creo que podrías decir qué es lo que se ha comprobado, porque eso sería muy interesante que Pablo nos dijera que se ha comprobado. Uno es corrupto y el otro es tapadera de corruptos. Mira, no, te voy a decir... A ver, la diferencia. ¿Qué les parece si Pablo nos explica puntualmente? Pero vamos a regresar con esa explicación del 7 de 7 de José Antonio Meade. ¿Qué significa? 55-386-3244. Preguntas para esta mesa ya están en La Maldita Hora. Facebook, Cayo de Hacha. Y la neta, sí. Ya, ¿estamos en Facebook Live o no? No. Ah, vamos a apagar el micrófono. Amigos, estamos aquí. Mira, dice aquí Javier Guerra. 7 de 7 quiere decir... Guatimea. Pablo, Javier Guerra dice, 7 de 7 quiere decir, de cada 7 periodistas, 7 son corruptos. Eso es lo que dice la 7 y medio. 8, ¿no? Está claro. Ahorita los va a contar. Dice aquí Poncho y 8. Digo, sin alusiones personales. Poncho, dicen que eres de ultraderecha. ¿Yo por qué? Alf López Rojas. Bueno, aquí dicen que es de ultraderecha. ¿Te consideras de ultraderecha? De izquierda nacionalista popular. Ok, bien. ¿Transmitimos en YouTube? No. ¿No transmitimos aquí en YouTube? No. Facebook Live. Ah, lo subimos más. Todo esto va a estar arriba, ya saben. Lo voy a subir después, mañana, fin de semana. Andrés Manuel sí es de ultraderecha. Por eso yo creo que la pregunta es por los posicionamientos de Andrés. Pues, el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador es claramente un proyecto nacionalista, mexicanista, como ya lo dijimos. No nos inspiramos en ningún extranjero, somos mexicanistas. Y por eso... Ahora te pregunto lo de Jacob. No me acordaba qué corrientaba, güey. La foto falsa, güey. Fue un error. Sí. Un error. Yo quiero pensar que sí fue un error. Yo al chile quiero... Nada más le faltó decir que fue un error. ¿Por qué no decirlo? Oigan, pensé que la foto era... Pero aquí está la buena. ¿Y qué hizo? ¿Borró el tuit? No, lo dejó. Pues puso tus banderas, ¿no? Las banderas del PRD en la foto. Yo sí quiero pensar que sí fue un error. Le pasaron la foto rápido. A ver, la foto... O su community se equivocó. Sí. Pero yo sí hubiera dicho, oigan, esta es la foto. No, la otra era del 2012. No pasa nada. Sí, pues lo aceptas, no pasa nada. Sin problema. Todo el mundo se equivoca, claro. Todo el mundo se equivoca, menos los de Morena. Es que ellos no, jamás se equivocan. Es como la percepción que sentí con el tweet de J. Cole. O sea, como, güey, no me equivoqué, ya sabía que era del 2012, no me chingues. Pero lo borró. Lo dejó y siguió tuiteando, ¿no? Dice por acá, ¿cinco de abril? Sí, a ver si quieres, mándamelo. Va. 7-7. Ah, Margarita va por los votos que no haya... WhatsApp de confianza. 55-386-3244. La radio es... Confianza.
Oigan, ya estamos en debate. Por cierto, hablando del tema del presidente Enrique Peña Nieto, este mensaje que dio en la tarde, el Consejo Mexicano de Negocios asegura que respalda la firme postura de defensa en soberanía y dignidad nacional del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hace a través de una nota, la vamos a publicar. Esta nota, bueno, es el posicionamiento del Consejo Mexicano. La vamos a tener ahí en redes para que la chequen. Nos iba a platicar Pablo Angulo de La 7 de 7, que suena correcto, a un programa de TV Azteca, pero no lo es. No, mira, yo creo que en temas de transparencia no podemos ser ni limitativos. Creo que hoy los ciudadanos están esperando de los candidatos a la presidencia de la República que sean muy exactos en sus declaraciones patrimoniales de interés. José Antonio Meade, a diferencia de los demás candidatos, presentó la 3 de 3, que incluye la declaración patrimonial, que incluye la declaración de intereses de los últimos 5 años, la declaración fiscal de los 3 años anteriores, pero adicionalmente presentó una investigación de los 32 registros públicos de la propiedad. ¿Qué donde es eso? Ni él, ni... ¿Qué es eso? No entendí bien. A ver. Pues de sus propiedades, ¿no? ¿De qué propiedades tiene el país? De que no haya nada. Como para asegurarse oculto, que no se le olvidó meter alguna, como a Barrales, que le olvidó un departamento. Es correcto. Eso sin duda. Decir, ¿no? Ojalá que la nave industrial en Querétaro, ¿no? Ojalá que la 3 de 3 de Meade no sea un fraude tan grande como las de Ricardo Anaya y la de Alejandra Barrales. O la de López Obrador, ¿no? Que se le olvidó declarar que tiene un rancho. A ver, ¿cómo? López Obrador se le olvidó declarar en su TV de 3. Es que se que tiene un rancho que públicamente dice, oye, tengo un rancho a donde me voy a ir en los próximos meses. Es famoso. Se le olvida. Cuando está pase nombre, la elección. Está a nombre de sus hijos, no sé si ya lo hayas investigado. Sí, bueno, bien, se los heredó en vida, hijos, no sé cómo fue, ¿no? Y se le olvidó ponerlo. Los libros sí lo puso en cero, ¿no? Eso hay que ser honesto. Está muy raro que no le paguen ni una regalía, ¿no? No, de hecho recibe muy buenas regalías y... Y no están desde su último libro, que fue de los más vendidos en Gandhi, él donó la mitad de esas regalías para los afectados por el terremoto. ¿Y las otras, la otra mitad no aparece en el formato de la 3 de 3? Es que Andrés Manuel recibe muy pocos ingresos. Recibe, cuando da alguna conferencia... Hasta el peso cuando da alguna conferencia cobra por ellas. Poncho, tiene un salario mensual de 50,000 pesos en Morena y recibe las regalías de sus libros. Es un hombre austero. Si crees que gane 50,000 pesos, es que estoy bien impactado. Lo podemos revisar en transparencia. Ahorita lo que la gente lo google. Bueno. Andrés Manuel recibe 50,000 pesos. Si la gente lo googlea y escucha las declaraciones de López Obrador, pues hay que creerle al Mesías Tropical. El tema, Alfonso, es que López Obrador ha sido, la verdad, constantemente mentiroso, ¿no? O sea, primero, hace un año, dice, la 3 de 3 es una trampa de la sociedad civil. Uh-huh. Estos cuates del IMCO son prácticamente el demonio vivo que quieren transparencia en los candidatos. ¿Cómo es posible que alguien nos pida a los candidatos? No dijo eso. Que López Obrador está acostumbrado a la falta de transparencia. Pero sí descalificó la descalificó claramente. Sí, la descalificó. Y después la presenta y su 3 de 3 es una broma. La verdad, revísala. No puedes, ni tú mismo puedes decir que esa declaración 3 de 3 está... Sería bien que sacara otra nueva. A ver, los políticos tradicionales de los grandes como partidos López Obrador, que tanto le han robado... A ver, déjame terminar. Como Manuel Bartlett. ¿Me dejas terminar? Digo, nada más te cito a los políticos tradicionales de los grandes partidos terminar. Que están en tu partido. A ver, Poncho. Pues, Andrés Manuel, la diferencia de los políticos conocidos del PAN, del PRI, del PRD, es un hombre austero y por eso no les eso cuadra. Es verdad, sí. No les cuadra que Andrés Manuel reciba tan pocos ingresos, que no tenga grandes mansiones, que no tenga departamentos en Miami, como el frente que vienes a defender, que le dicen el eje de Atlanta-Miami. Entonces, por eso no les cuadra. Andrés Manuel siempre ha sido un hombre honesto. Tiene los ingresos solamente que recibe de su partido. El tapadero de corruptos. Antes de continuar con el siguiente tema, volvamos un poquito al 7 de 7. Bueno, a ver, tienes toda la razón. Creo que... Es la patrimonial. Una investigación en los 32 registros públicos. Pero ¿cuándo la presentó? Hoy, ¿no? Hoy. ¿Qué día es hoy? A ver, estamos al 85 días de la campaña, sí, en eso tiene razón, digo. Bueno, yo voy a aprovechar que estamos aquí para traerles precisamente la de Ricardo Anaya, que no nada más es 3 de 3, sino que es de 3 de 3 Plus. Espero, viene aquí todo. Espero, Luis, que la declaración de Ricardo venga actualizada, ¿no? Con la nave industrial y los 10 millones. Como dice Pablo, ¿no? Papelito habla. Y esta la presentó hace ya bastante tiempo, no la presentó hoy. No encuentro las naves, no encuentro las naves. Cayó, es laudable de las naves. Que algún candidato a la presidencia ahí viene completamente al final del día busque transparentar sus ingresos, busque transparentar sus posesiones para evitar que después de que es funcionario público quede completamente enriquecido, como ha pasado
en el país, en todos los partidos políticos, ¿no? Tenemos los casos de los Duarte, César y Javier, Javidú, Rodrigo Medina, pero también tenemos casos de gobernadores panistas, y no se diga Ricardo Monreal, que siendo gobernador de Zacatecas, ahora le gusta comer en restaurantes caros y usar el business class para viajar, ¿no? Sí es laudable que los candidatos hagan esto y que lo hagan de la mejor manera posible. Lo que hizo José Antonio Meade está bien. Qué bueno que presentó sus 7 de 7 o sus 20 de 20. Sí. Pero qué bueno que en este país donde esas cosas no existían hace 3 años, hoy todos los candidatos a la presidencia presenten esa declaración. Solamente dato rapidísimo, hace rato que ustedes decían que Andrés Manuel descalificó la 3 de 3, hizo algún comentario particular, pero el senador que más le impulsó fue Zoé Robledo, hoy en Morena. Bueno, en ese entonces no estaba en Morena. Eso también es, valdrá la pena decirlo. Hoy está en Morena, pues porque ahí. Siempre un patriota soy. Le mando saludos hoy. Oye, a ver, pero ya está convertido. Sí, eso es lo que pasa con Morena. Oigan, vale la pena decir esto. Y lo dijimos en el programa en la tarde. Por primera vez, creo que todos los candidatos, Ricardo Anaya, Andrés Manuel, José Antonio Meade, Margarita Zavala, son austeros y esto obligados por una sociedad civil, habrá quien la descalifique, pero una sociedad civil que le exigió a los candidatos que fueran austeros. Ahora, habrá sociedad civil en la que López Obrador no cree. La sociedad civil organizada después vale y cobra candidaturas en estas cosas, con el Eje Atlanta Miami. De repente los candidatos usan su disfraz de candidatos cuando son candidatos y pues cuando no viven una vida de lujos y tal, ¿no? Vale la pena destacar el caso de Margarita Zavala, una mujer que ha sido, la verdad, sencilla, que su esposo fue presidente de la República y regresó a la misma casa donde vivía antes de vivir en Los Pinos. Y Margarita nunca ha sido como los políticos de otros partidos, los políticos clásicos de los que tú hablabas, que llegan en su Suburban con 800 guaruras, que viajan en business class. Esos viejos, excepto cuando son candidatos, odiamos, ¿no? Sí. Y aquí sí creo que hay que destacar el valor de Margarita como una mujer sencilla y la más honesta de todos los que dan en esta competencia. Si la gente está molesta con algo en este país, es por la corrupción. No, eso no lo dicen las firmas que presentó, eso no habla mucho de honestidad, por ejemplo, ¿no? Podría ser el caso de las firmas. Ayer lo aclaramos, ¿no? Sí. Quedó muy claro. A ver, les voy a preguntar a cada uno, ¿consideras que los otros tres candidatos, la competencia de Margarita Zavala, la competencia de la campaña en la que perteneces, los tres son honestos? Pero por supuesto que están muy lejos de serlo, ¿no? Vale. Mira, Ricardo tiene desde Querétaro el problema de la desaparición de 1,000,000,000 de pesos del programa de acción comunitaria. Era un programa que estaba destinado a los más pobres cuando era secretario particular del gobernador en ese momento de Querétaro. Y él se lo destina, pues, no sabemos si a fines electorales o a enriquecimiento personal. De ahí tiene el problema de los moches. La verdad no hay otra cosa como llamar los moches que corrupción. El uso discrecional del ramo 23 y la manera como dominó y repartió dinero a diputados federales para obras de manera discrecional. No. Tiene el problema del padrón del PAN. Tiene y ahora le sale este tema de sus negocios, pues de probable enriquecimiento ilegítimo y lavado de dinero que no ha podido probar. Si esto, tuviera un poquito vamos de a hablar realidad, de ya estaría en a la ver, cárcel. Luis Ángel, ¿está bueno, puede ser. Buen punto. No, a pesar de que el PRI y Morena han usado toda, bueno, el PRI principalmente ha usado toda la maquinaria del gobierno para tacharlo de corrupto, pues no ha podido comprobar nada. Y si hubiera un poquito de verdad en eso que estás diciendo, Ricardo... Bueno, no en los moches y el ramo 23 la llamada que tiene con Miguel Ángel Yunes es cierta. ¿Hay una llamada con Miguel Ángel Yunes? Hay una llamada en donde se escucha a Ricardo Anaya y a Miguel Ángel Yunes negociar moches directamente, que ese es dinero tuyo y mío, ¿por qué no la que se gastan de manera... Búscala en YouTube, la vas a encontrar muy rápido. Bueno, búscalo y en ningún momento habla de negociar moches. Y quién sabe si sean las voces también. Ricardo Anaya dice que no son las voces. La verdad no tengo ese dato, pero... ¿Tú crees que sea su voz? No se hable explícitamente. ¿O crees que no sea su voz? Yo no lo creo. ¿Tú crees que no? Ok. Poncho, a ver, ¿crees que los otros tres candidatos, las competencias de Andrés Manuel? Me llama la atención que mencionas lo de las Suburbans. Yo estuve personalmente cubriendo el evento de campaña de Margarita Zavala y llegó en 4 Suburbans con el Estado Mayor Presidencial. Entonces, se la regaló. Andrés Manuel rechazó el Estado Mayor. Sobre José Antonio Meade. Andrés Manuel también trae un Suburban, ¿no? Está muy famosa. José Antonio Meade. José Antonio Meade es un tapadero, es una tapadera de corruptos. Y el candidato del Eje Atlanta Miami sin duda ha quedado comprobado que es un corruptazo, un gran ladrón, un farsante que representa un peligro para México, sin duda. Mira, Cayo, que hablan,
y vamos a describir a todos los candidatos. Ricardo Anaya, un corrupto. A él no le das la... A ver, ni a él, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a Margarita Zavala. ¿Margarita Zavala no? Y te voy a decir porque Mitt reconoció. Reconocerle públicamente. Espérate, te voy a decir una situación muy clara. Primero, Ricardo Anaya no ha podido explicar con claridad de dónde provenían los 10 millones cuando él declaró en su 3 de 3 que solo percibía recursos como diputado federal. Lo ha explicado con claridad. No ha podido, con documentos, no ha podido y ha estado siempre mintiendo en cada una de las de los intentos de explicar el cómo adquirió... Ahora, no sigue el proceso. Da la cara a diario, porque... Andrés Manuel López Obrador... La prensa diaria. Y Andrés Manuel López Obrador no demuestra... No, no ha seguido el proceso, lo cual nos indica que pues no hay ni un cacho de verdad. A ver, Andrés Manuel López Obrador no puede explicar de qué ha vivido, de qué ha hecho campaña tantos años. Mientes. Y desde la intercampaña y desde la precampaña declaraba que le costaban sus giras 60 mil pesos, ni su equipo. Gasa, qué barbaridad. O sea, ni su equipo volando en avión comercial, ni oye, mucho ni menos. Camión, ¿no? No en primera por clase. Lado, el único, en el PRI teníamos claro que esta iba a ser una contienda en la que en el centro de la agenda iba a estar el tema de la corrupción, que tanto daño ha hecho a México, que José Antonio Meade desde la Secretaría de Hacienda la combatió, aportó muchas pruebas para detener a los corruptos, y lo decimos con toda la claridad. A los de tu propio partido, compañero. Y a los del PAN. Hablando con realidad, 14 gobernadores procesados. El gobierno actual que es una coladera de corrupción. Déjame terminar. Y el único que ha sido transparente y congruente durante 20 años... El secretario de Hacienda es el que sabe dónde están la lana que se pierde. El único que ha sido transparente y congruente durante 20 años ha sido José Antonio Meade. Entonces, en el PRI teníamos claro que lo que teníamos que era impulsar a una gente preparada, honesta, con claridad, con rumbo de lo que necesita México, pero a prueba de todo tipo de señalamientos. Hoy lo decimos, nos atrevemos a hablar siempre en nombre de José Antonio Meade. No tiene ningún tipo de señalamientos, ni lo tendrá, porque ha sido un funcionario público honesto. Tienen tantos problemas de corrupción en el PRI que tuvieron que poner de candidato a un ex empleado de Felipe Calderón. para poder competir en la presidencia. Oye, pero eso es bueno. O sea, digo, a mí vale la pena. No lo veo malo, ¿eh? En realidad, digo, yo le a mí, cualquier persona que sirva más a México, me parece que estoy haciendo comercial, no debería decir esto, pero cualquier persona que le sirva a cualquier administración, digo, si lo sin hace duda, bien. El problema del PRI es que tuvo que buscar el problema del PRI, porque el problema que tienen de corrupción está... Y cola de garrafal, ¿no? Tiene que le pisen, porque fue tapadera de muchos gobiernos estatales que actualmente están siendo procesados. Oigan, tenemos que hablar de esta foto, Poncho. Me tienes que explicar. Yo, la verdad, anoche que me iba a dormir, vi un tuit donde J. Cole Polensky, ¿cuál es el título de J. Cole Polensky? ¿Es la presidenta del partido? Presidente del partido de Morena. Presidente del partido. Subió una foto falsa. Ayer aseguró en un tuit que esa era la lo voy a parafrasear, pero que Andrés Manuel había llenado la plaza de Monterrey. Y en lugar de subir una foto real, utilizó una foto de hace 6 años, del 2012. Ahora, esto es, digo, no sé qué estaba haciendo verificando, no sé, estaba muy ocupado en mi Facebook, pero yo les dije, oigan, ¿me ayudan a verificar que esta foto sea real? Bueno, no fue real, la foto fue de hace 6 años. ¿Ahora crees que haya sido con dolo? ¿Es un error? ¿Quiso engañar a la gente? Sin duda fue un error que hemos cometido todos en redes sociales. Aún así, creo que lo relevante es que el inicio de campaña de Andrés Manuel en el norte del país ha sido un gran éxito. Entonces, podemos poner la foto real. La puso, foto, de hecho. Sí, y también abarrotado de ¿crees gente. ¿Crees que sea algo como lo que hizo Donald por Trump? Primera vez, cuando por Donald primera Trump vez tenemos el... este primer lugar en todas las preferencias en el norte del país. ¿En el noreste también? También. Tenemos información de que también. Oh. Entonces no es necesario falsificar una foto. Este es un error, pero después publicó la original y aún así también la plaza estaba rotada. ¿No te pareció algo, o sea, como lo de Donald Trump, te acuerdas que en su inauguración subía fotos falsas y decía que estaba lleno y en realidad estaba vacío? Lo que hace el ego, ¿no? Pregunto, yo. ¿Sabes? La verdad que yo creo que es un tema. Estaba rotado, ahí están las fotos originales. Oye, si desde ahí mienten, imagínate. Yo nomás. Y no aceptan los errores. Vamos a lo mismo, no aceptan los errores. Los de Morena nunca se equivocan, jamás se equivocan. Ese es el problema, y eso tienes toda la razón. Ese es el problema. Si Jacob, yo creo que hubiera dicho, oigan, pues el community se equivocó, me mandó una foto, googleó Monterrey, Andrés Manuel, le salió unas de las banderas del PRD. Sí, fue un error, no fue relevante. A mí lo que me llamó la atención es que Ricardo Anaya no haya arrancado la campaña en Atlanta. A lo mejor ya estaba
cerrada la calle. Lo hizo aún así en Santa Fe, creo. No, fíjate que la arrancó mediante un hackatón. Sí, no. Ahí estuve yo, lo arrancó mediante un hackatón. Hablando de coches inteligentes y de jóvenes, jóvenes de todo el país estuvimos ahí mostrando nuestras propuestas, él escuchándonos, dialogando. Creo que fue el único que hizo algo distinto. La realidad. Ricardo fue el único candidato que arrancó campaña de una forma distinta. Los cuatro hicieron cosas distintas, ¿no? Pues tú arrancaste en Mérida, tú arrancaste en Ciudad Juárez. No, sí, nosotros arrancamos mediante un hackatón en el que más de 1,000 jóvenes propuso. Es muy esperanzador, ¿no, Luis? Ver en este arranque de campaña a tres candidatos priistas. Oye, dijo que le iba a quitar los votos a Ricardo Anaya. Lo que pasa es que tenemos a tres candidatos priistas contra una candidata independiente y ciudadana. Tres votos. Tenemos al candidato del PRI. Tenemos al candidato del PRI por convicción, que es José Antonio Meade. Tenemos al candidato del PRI por nacimiento, pues que es Andrés Manuel López Obrador. Y al candidato del PRI por las mañas que tiene, ¿no? Por los usos y costumbres que a los que está acostumbrado, que es Ricardo Anaya. Yo quiero hacer la única candidata ciudadana que nos genera mucha esperanza a los ciudadanos. Ustedes. Pues es Margarita Zavala, ¿no? Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿sabes qué me gustó? ¿Sí? Lo platicamos hace rato. Creo que no sé cuántas personas fueron al meeting de ayer en Guerrero de Margarita Zavala. No tengo el número. Pero yo lo que quiero de todos los candidatos es que no mientan. Si van 100 personas y 100 personas consiguieron, chingón. 100 personas. 100 personas que realmente apoyan, ¿no? En lugar de, equivocarse de fotografía. La verdad, yo quiero acarreados, ¿no? Llevar acarreados, les ha salido carísimo. Quiero hacer un comentario muy breve. No, amigo, arrancamos con la presencia de más de 1,000 jóvenes de diferentes estados del país, todos convencidos y generando las propuestas. El estacionamiento que generaron en Celaya, afuerita del estado, con los camiones formaditos, o el estacionamiento que generaron en Ciudad Juárez, o ustedes cuando presentaron a Pepe Mida en el autódromo. Pues es no hay que mentir. Una lluvia de acarreados. Que es bueno mentir. ¿Qué pasa con los acarreados? En Guanajuato la pagan gente está con contenta con el PAN. Con dinero que seguimos ganando. Valores la única candidata de valores que no tiene acarreados es Margarita Zavala. Un breve llamado a la UNICEF. Esto es importante. Un breve llamado a la UNICEF para que le exija a Ricardo Anaya y a Alejandra Barrales que se dejen de colgar de niños menores de edad para tener éxito en sus campañas. Tanto de Yagüi como Alejandra Barrales de su hijo. Es muy bajo lo que están haciendo. Así que le pedimos le pido personalmente y de manera respetuosa a la UNICEF que por favor intervenga. Poncho, te tengo una pregunta para ti. Hoy Raimundo Riva Palacio le hizo las cuentas a Andrés Manuel López Obrador y nos saldría 2 billones, ¿no? No 2 millones, no 2 mil millones, 2 millones de billones, 2 millones de millones, o sea, 2 billones de pesos tratar de hacer lo que quiere Andrés Manuel López Obrador. En estimaciones, y esto lo dice Raimundo, en estimaciones, positivísimas, acabando, si Andrés Manuel llega y acaba por magia la corrupción, nos ahorraríamos 1 billón, casi. ¿De dónde sale el otro? Es falso. Las cuentas de Raimundo López Obrador. Por fin alguien de Morena acepta que lo que dice es falso. Vaya. Muchas gracias, Poncho. Es como si aceptan las cosas. Andrés Manuel es una ovación. Andrés Manuel López Obrador tiene a los mejores asesores de económicos en esta campaña. Tiene a Abel Ibert, economista del ITAM, mi institución, orgullosamente. Oye, pero de la que los tecnócratas, ¿no? Son los hijos. Gerardo Esquivel. Tenemos a los mejores economistas de nuestro lado. Las cuentas van a salir. Se va a acabar con la corrupción, se va a acabar con los altos salarios que actualmente tienen los funcionarios de gobierno. Si Meade hubiera insultado al ITAM o quién, Ricardo Anaya, ¿dónde estudió Ricardo Anaya? No estoy seguro. En la Universidad de Querétaro. En la Universidad de Querétaro. Margarita fue en la Libre de Derecho. José Antonio Meade fue en el ITAM. Yale y en muchos. Si hubiera insultado a uno de esos. Si hubiera insultado, Poncho, José Antonio Meade a la UNAM o al ITAM, ¿crees que la reacción hubiera sido la misma? Es que Andrés Manuel claramente no insulta al ITAM, insulta a un grupo de egresados que han manejado la economía durante los últimos 30 años y que lo han hecho de una forma verdaderamente ineficiente y corrupta. Él dice que por supuesto hay excepciones. De hecho, ayer me llama la atención que salió un grupo en Twitter, arroba Patria Río Hondo. Me llamó mucho la atención también. Arroba Patria Río Hondo, que es un grupo de jóvenes del ITAM, alumnos y exalumnos, que nos estamos organizando. Estamos con Andrés Manuel, ya le dimos nuestro respaldo en Twitter. Entonces es significativo de que el apoyo para Andrés Manuel también está en el ITAM. ¿Crees que el ITAM es una buena escuela?
¿Te parece que es una un nido de ratas y de corruptos? Como joven. Eso fue lo que dijo López Obrador. ¿Te parece tú como joven, graduado del ITAM? Como joven estudiante todavía del ITAM, comparto la crítica que Andrés Manuel hace a un grupo de egresados. ¿De esa escuela, Poncho? ¿Qué estás grupo, haciendo ahí? Pero es que a un grupo de egresados específicamente. Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Carstens, Pedro Aspe. Todos han sido muy ineficientes y miren cómo tienen al país. Estará equivocado. Miren cómo tienen al país. Ya ves que está ya Agustín Carstens. ¿Crees que diga, Agustín Carstens es un corrupto como todos en el ITAM? Pues a ver, es que yo invito a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade que se bajen de sus camionetas y recorran las calles del país y se van a dar cuenta. El gran de problema cómo es la generalización, la economía, ¿no? Cómo han abandonado a la gente. Yo creo que cuando generalizas de esta manera, independientemente si el ITAM, un tema muy importante, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador son inviables. Son francamente un absurdo. Esto va a ser bastante bien. Viejas y fracasadas. Oigan, ya se nos acabó el tiempo. Amigos, muchas gracias. Claro, les agradezco. Espero vernos el jueves. Señores, nos escuchamos mañana. La maldita hora. Recuerden que la verdad nos sale libres, pero primero nos va a hacer enojar. Adiós. Cuando... Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza bendidísima... Cayo de hacha. Hasta pronto.